vamos a hablar nada más y nada menos que con Alejandro Bodar, lo conocemos, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST y del FIT, obviamente también. Alejandro, ¿cómo estás? Acá Nahuel te saluda. Muy bien, buenos días, Nahuel. Buenos días. Bueno, ahí estábamos con la entrada esa, ¿no? Veníamos hablando estos días, seguro un caso que vos conocés de Belén Guevara, que está presa inexplicablemente o explicablemente solo por ser pobre, y del otro lado está la clase alta y las evasiones, ¿no? Sí, las cárceles están llenas de ladrones de gallinas o de gente solamente por ser pobre, mientras que los ricos son los que quieren en ese país. Lamentablemente, ¿no? Tenemos un sistema donde la justicia y muchas veces el poder político de turno se encargan de garantizarle a la clase que detenta realmente el poder, que son los ricos, el 1% de la sociedad, que hagan lo que quieran. En estos días salió el tema este de la evasión, ¿no? Sobre todo en la costa, en Mar del Plata, en Pinar Mar, pero incluso ya hay claras investigaciones que hablan que, por ejemplo, la mayoría de los cánceres que están en el primer y segundo cordón en la provincia de Buenos Aires también están flojos de papeles. En general, casi todos son sitios baldíos, donde primero se pasa aquí por esa vía, se las ingenian para no pagar prácticamente nada, y no pasa nada. Mientras que la gente que, por ejemplo, está desesperada y termina tomando un terreno como en Guernica, los grandes medios de comunicación la demonizan como ladrones, pero esta gente no se les dice absolutamente nada. Hay muchos ejemplos de que los ricos hacen lo que quieren y nunca terminan pagando nada. Habría que investigar, por ejemplo, los bancos provinciales, donde muchas veces terminan quebrados y es el Estado el que estatiza las deudas, que son deudas no de pobres que no pueden pagar, sino de las grandes empresas que toman deuda en los bancos provinciales y después nunca las pagan, se declaran en quiebra. Estoy hablando de grupos como Techi, como Amarita de Fortabat en su momento, etcétera, que después no pagan y es el Estado el que termina estatizando y esta gente no pasa nada. La propia deuda externa, podríamos, de la familia Macri, es una de las grandes familias que contrajeron deudas en el exterior y terminaron después declarándose en quiebra, no pagando, Cavallo y cosas las estatizó, deudas que todavía seguimos pagando, ¿no? Con su obligada, y tampoco nunca fueron presos, el correo. Mire, lamentablemente, yo soy socialista, yo creo que esta sociedad está estructurada de tal manera donde es una sociedad de clases, donde el poder, el verdadero poder, lo tiene ese 1% de la población que hace lo que quiere, que tiene jueces, amigos, políticos, amigos, que le permiten hacer lo que quieren y nunca van presos, mientras que los pobres, por el contrario, que son los que sufren las consecuencias de las políticas que esta gente impone, son las que termina después poblando las cárceles. Así que sí, lamentablemente tenemos un sistema completamente injusto. Sin duda. En eso estamos, para tratar de dar vuelta a la taba, obviamente. Alejandro Bodar, que es con quien estamos hablando, también me interesó, estás hablando vos en las redes sociales y también el FIT y el MST en general en sus páginas, una propuesta o lo que haría, ¿no? En este momento que se habla tanto de política sanitaria que no se habla de otra cosa que el coronavirus, propuesta de la izquierda, ¿no? Como de política sanitaria para atravesar la pandemia con un sistema que algo se habló, en algún momento lo habló Ginés González García en algún momento, de estatizar el sistema sanitario. Sí, y le salieron a la yugular cuando dijo eso las clínicas privadas y después el retrocedeo. Mira, no hay ninguna posibilidad de tener un sistema sanitario igualitario, de calidad, eficiente, si no se unifica todo el sistema, que en Argentina está dividido en tres pedazos, y donde el sector privado, por ejemplo, no tiene ningún tipo de control. No hay ninguna posibilidad si no se unifica el sistema bajo el Estado, que es el único que puede garantizar una política para que
para que llegue la salud realmente en las mismas condiciones a todo el mundo. Hoy se da el ridículo que, por ejemplo, puede colapsar un hospital público y sin embargo puede haber una clínica que tenga camas ociosas y sin embargo van a seguir ociosas y la gente se va a morir. Lamentablemente que la mayoría de la población que está desocupada o que tiene bajos recursos cae en un hospital público, muchas veces sin condiciones mínimas, y al lado hay un hospital privado que tiene todo, ¿no es cierto? Y sin embargo no va a prestarle ayuda a una persona que lo necesita si conoce el hospital público. Pero al revés, si hay un accidente, incluso la gente que paga en un hospital, una obra social privada, va a terminar en el hospital público. Es una contradicción tremenda. O sea, no puede haber un sistema dividido y donde no sea el Estado el que sea el cargo. Esto es una cosa ridícula. Por ejemplo, el Estado no tiene la potestad, por ejemplo, de controlar lo que pasa en todo el sector privado de salud. Es decir, las clínicas pueden hacer lo que quieren porque el Estado no tiene potestad. Porque desde que el sistema se privatizó, ¿no es cierto? Y la privatización se hizo masiva, hay leyes que impiden que el Estado se controle. Bueno, todo es una anarquía de este sistema donde la salud termina siendo también un negocio, termina siendo una mercancía. Entonces, nosotros tenemos que decir que hay que estatizar el sistema de conjunto, incluir a los laboratorios también, porque no puede ser que los remedios sean carísimos cuando tenemos condiciones, porque hay laboratorios estatales en desuso completamente que podrían generar los mismos medicamentos por centavos, pero que también están parados porque, bueno, el lobby de los laboratorios hace que se tenga que pagar o comprar medicamentos carísimos cuando lo podría hacer por los mangos. Pero todo tendría que estar unificado para garantizar la misma salud para todos. No puede ser que si tenés plata tenés acceso a la salud buena y si no tenés plata te podés morir porque no tenés condiciones mínimas para salvarte de enfermedades que son salvables. Así que sí, nosotros proponemos la unificación y, ojo, y el control social, porque no se trata solo de que el Estado se haga cargo de las cosas, sino que después tiene que haber control social, porque nos ha pasado muchas veces que desde el Estado mismo, como los lobbies de los sectores privados actúan sobre el Estado, terminan corrompiendo funcionarios que deterioran el servicio para justificar después las privatizaciones. El control social de trabajadores y usuarios para nosotros es muy importante. Pero en este caso, yo creo que es un fenómeno mundial. Acá la crisis esta que estamos viviendo puesto muy sobre la mano el tema de que el Estado no puede ser ajeno a los servicios esenciales y básicos. Si no fuera por el Estado no habría vacunas, o sea, vos crees que el servicio privado va a ir a comprar vacunas para hacerlo a la población, ya se le cobrarían a cada uno 50, 100 dólares, y el que no tiene plata no se podría vacunar. O sea, el Estado no puede ser ajeno a temas elementales como la educación, la salud, y entonces no se puede dejar en manos privadas, incluso tampoco en manos de sectores que digan, porque hay un problema también, hay una parte, está dividido en tres, una parte lo tienen los dirigentes sindicales, pero muchas veces, en vez de las clínicas y sanatorios, por ejemplo, del sector de obras sociales sindicales está en crisis, y sin embargo muchas veces tenemos dirigentes sindicales ricos que utilizan ese dinero más que para la salud, para mantenerse en el poder de sus sillones y sus privilegios. Entonces tendría que ser sistema único estatal y controlado por trabajadores y usuarios. Y eso garantizaría un salto espectacular en el nivel de atención y en las posibilidades de planificar a largo plazo una salud para todos. Alejandro, es realmente muy interesante todo lo que estamos charlando aquí. A nosotros se nos viene la tanda, pero me parece que, si a vos te parece, a nosotros también nos parece que otro día la sigamos con más tiempo. Bárbaro. Te mando un abrazo. Y bueno, te agradecemos mucho estos minutos, obviamente. Gracias. Un abrazo.